comunicación telefónica, ¿sí? Hay un temita de internet allí en Colombia con Ariel Figueroa. Ariel Figueroa, que es el entrenador de la selección juvenil de fútbol 5 para ciegos, el entrenador de los murcielaguitos, ¿sí? Así que ahí estamos con Ariel conectados. Hola Ariel, buenas noches. Buenas tardes para vos, 2 horas menos todavía. ¿Cómo estás? Bienvenido para Deportes Radio. Buenas tardes. Así que bueno, muchísimas gracias por esta nota. Y así que bueno, estamos acá nosotros realizando una concentración en el Senar, así que esperando el viaje hacia Colombia. Así que mañana a las 16:30 estaríamos partiendo hacia Bogotá. Bien, así es, porque ustedes ya, los murcielaguitos, bueno, agradecerte el contacto ahí del Senar, están todavía acá en Buenos Aires, los murcielaguitos van a jugar. A ver, corregí, Mariel. Tenemos partido el miércoles 7, debut contra Colombia, el jueves 8 contra Brasil y el viernes 9 contra México. Todos contra todos y después el domingo 11, partido por tercer puesto y partido por la final. Se va a jugar el estadio compensado, así de Bogotá-Colombia. Y te propongo que vamos a decir la delegación, porque imagino que están todos los jugadores allí en el Senar, muchos de ellos tal vez siguiendo la charla, así que los vamos a nombrar a todos porque los familiares también quieren escucharlos. Tenemos Agustín Salinas de Román Rosell, Agustín Gallardo Ludueña de los Jaguaretés de Salta, Bruno Gadau de los Guerreros de Córdoba, Eric Vega, jugador de Rosell, Franco Alarcón de Sidel y Mar del Plata, Jesús Merlos, actualmente en Rosell, debutando en su momento en River, Lautaro Gallardo Ludueña de los Guerreros de Córdoba y Martín Rodríguez, los Búhos de Santa Fe. Y los arqueros Ignacio Esquep de River y Rodrigo Figueroa, los Jaguaretés de Salta. Y te van a acompañar Abel Estigarribia, Emanuel Rebecki, Lorenzo Ruiz y Agustín Rojas. ¿Me estoy olvidando de alguno? Creo que no. No, te estás olvidando de ninguno, así que bueno, es el plantel que va a estar presente en Bogotá representando a la Argentina, así que bueno, trabajando desde hace bastante tiempo, haciendo trabajo técnico, táctico, pensando en los rivales. Muchos no los conocemos porque, bueno, del 2017 hasta la actualidad recién se vuelve a oficializar un torneo juvenil. Así que aquí a mi lado lo tengo al profesor Abel Estigarribia, que me acompaña en la conducción técnica de este equipo de hace bastante años. Así que, bueno, tratando de afinar en estos días detalles para dejar bien representado a los murciélagos, ¿no? Contanos un poquito, Ariel, y mandamos un saludo a Abel, que lo tenés ahí al lado tuyo, lo que significa un juego para americano para la Argentina y también para los jugadores, ¿no? Por supuesto que ojalá que Argentina gane muchas medallas doradas, muchas medallas plateadas, está el medallero, se hace todo el análisis. Pero bueno, ¿qué significa para estos chicos, que me imagino que muchos viajan por primera vez en avión o que se alejan mucho tiempo de su familia? ¿Qué significa para el fútbol, para los murcielaguitos, poder competir en este entorno? Bueno, primeramente esto es estar al alto nivel, salir y representar a la Argentina, ya sea fuera del país o dentro del país, ya es un orgullo, más para estos chicos que están comenzando su carrera deportiva. El sueño de ellos es llegar y estar en los murciélagos, en la selección mayor. Como este es un proceso muy largo, un trabajo de formación que venimos realizando desde el año 2008, es un camino largo que, bueno, en sí necesitamos el apoyo de la familia, ya sean los jugadores como cuerpo técnico, porque muchas veces, como en la actualidad, estamos dejando muchos días nuestras casas, primera vez que viajan los chicos, o sea, es una situación que nos llena de orgullo llevar a estos chicos, prepararlos, y bueno, ellos orgullosos porque, bueno, están siendo tratados de la misma forma de cómo son tratados los murciélagos, ¿no? El seleccionado mayor, que hace poquito volvieron de Brasil, así que bueno, tuvimos estos días de preparación, tuvimos partido amistoso con los murciélagos que viven aquí en Buenos Aires, así que bueno, fue una linda experiencia.
Los murciélaguitos, bueno, siempre hablamos de los murciélagos y notamos la enorme cantidad de jugadores, ¿no? Bueno, lo vimos también en la última Copa Tango, donde estaba Argentina A, Argentina B y también los murciélaguitos. La enorme cantidad, ¿no? El trabajo que bien decías vos, de muchos años de scouting, de búsqueda, que participan en distintos equipos. Uno mira de dónde son los jugadores y, bueno, Rosell de acá de San Isidro, de Salta, de Córdoba, de Mar del Plata, de Santa Fe. O sea, hay variedad, ¿no? En distintos lugares de la Argentina, empezar a detectar cada uno de estos talentos. Así es, así es. Bueno, vos lo remarcaste, es una selección muy federal. Esto es, como te decía, ¿no? Un trabajo que se viene realizando, que también en el camino quedaron muchos chicos Claro. que, bueno, por razones laborales, por razones de estudio, tuvieron que dejar porque, bueno, no hay muchos torneos internacionales, entonces muchas veces, bueno, es decir, sigo con el fútbol o le doy más tiempo al estudio. O sea, es difícil, pero bueno, ya sea para ellos y como para nosotros también, porque tenemos que recorrer diferentes puntos del país para buscar nuevos talentos, para estar observando nuevos jugadores. Así que bueno, es una alegría inmensa, específicamente, que sea una selección muy federal. Estamos hablando con Ariel Figueroa, el entrenador de la selección argentina juvenil de fútbol 5 para ciegos, los Murciélaguitos, que van a estar jugando en Colombia en los Juegos Juveniles para Panamericanos de Bogotá 2023 en Bogotá. Mañana se están yendo para Colombia y el miércoles que viene van a jugar contra el local, el jueves contra Brasil y el viernes contra México. Decías que no pudieron ver, porque no hay mucho material de las selecciones juveniles, pero ya solamente decir Brasil, suponemos que juegan un poco bien los muchachos de Brasil, decir Colombia, una selección que va a ser local y que aparte ha crecido mucho, lo mismo. Así que imagino que van preparados, ¿no? Para una dura batalla deportiva. Así es, así es, así que bueno, estamos mentalizados para dejar plasmado todo el trabajo que venimos realizando. Dios quiera que nos vaya bien. Vos lo dijiste, no tenemos todavía nosotros una referencia de los rivales, pero bueno, creo que fuimos lindos, buenos sparring para el seleccionado mayor en la Copa Tango. Tuvimos la experiencia el año pasado de jugar con un Brasil B, jugar con el seleccionado mayor de Inglaterra, donde empatamos. Así que bueno, muchos de esos jugadores que estuvieron en la Copa Tango 2022 y los chicos que estuvieron representando acá en la Copa Tango de este año dejaron bien plasmado el juego que queremos plantear con el profe Abel. Así que bueno, Dios quiera que podamos tener podio. Así que bueno, el objetivo es llegar a la medalla de oro, pero lo ideal es que los chicos vayan sumando mucha experiencia, ¿no? Hablabas del juego. ¿Cuál es el juego que querés plasmar con los murciélaguitos? ¿Cómo juegan los murciélaguitos? ¿Cuáles son sus características? La característica que planteamos con el profe Abel es de que ir y siempre ser protagonista, buscar jugar colectivo, buscar siempre el arco rival, así que bueno, eso es lo que nos va a caracterizar, de tratar de ser protagonista, ¿no? De jugar la pelota, de tener en poder la pelota y ser siempre protagonista en todo minuto. Ahí recién hacíamos mención a los equipos. A ver, tal vez algún nombre un poquito más conocido, porque jugó en River mucho tiempo, Jesús Marlos. Hoy ya que tiene Jesús 16, 17 años, arrancó con 14, ¿no? Eric Vega, lo mismo, que es una figura muy importante de Rosario. O sea, tenés jugadores, hay jugadores que a lo largo del torneo local le decimos a la gente que la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, FADEC, organiza la liga desde hace más de 20 años, una liga que tiene prácticamente 30 equipos y que permanentemente bueno, se va desarrollando en distintos lugares del país y estos jugadores tienen esa dinámica, ¿no? O sea, un Jesús Marlos, un Eric Vega, jugadores jóvenes, pero que tienen muchos minutos en cancha.
Así es, bueno, vos nombraste a Eric Vega, que es, y Jesús Merlo, que son chicos que empezaron acá con el profesor Darío Lencina en los Murcielaguitos, allá también por el año 2008, 2009, eran muy chiquititos. Me acuerdo que cuando nosotros comenzamos en el 2008, tenían 6 años ellos, y bueno, el camino que siguieron, y bueno, hoy por hoy juegan ya en equipo de la, muchos años ya de experiencia en la liga. Eric Vega estuvo en los Parapanamericanos del año 2017 y bueno, vuelve a repetir ahora la presentación en este año, ¿no? Así que bueno, Jesús con mucha experiencia, estuvo en River, ahora en el Rosell, así que bueno, tenemos y todos los jugadores tienen ya, con Martín Rodríguez, jugador saldeño, claro, que está jugando en Santa Fe. Los hermanos Gallardo, que uno está jugando en los Guerreros. Hola, hola. Sí, sí, los hermanos Gallardo, Lautaro. Sí, los hermanos Gallardo, Lautaro y Agustín. Bueno, Lautaro juega en los Guerreros, Agustín juega en los Jaguaretes de Salta. O sea, son todos jugadores que tienen experiencia, ¿no? O sea, están jugando... cada 45 días están jugando las fechas de la liga, así que bueno, y ya vienen con muchos años de experiencia, así que bueno, eso es lo que también llevamos, ¿no? Mucha experiencia a Colombia, así que bueno, Dios quiera podamos plasmarlo mejor, ¿no? Eran mini murcielaguitos antes. Así no es, así a, es. No llegaban al rango de murcielaguitos. Era el jardín de infantes de murcielaguitos. Contanos un poquito este recorrido, Ariel, pues decías, desde el 2008, o sea, 2008 ya estamos hablando de 15 años a la fecha, Argentina, este proceso, le contamos a la gente que el fútbol 5 para ciegos, Argentina ha sido campeón del mundo en el 2002, en el 2006, medallista paralímpico en Atenas 2004, en medalla plateada, en el 2008 en Beijing también, en Río 2016 y en Tokio la medalla plateada, o sea, un recorrido muy, muy importante y que cada vez tiene más jugadores. La verdad que los sucesivos cuerpos técnicos, ¿sí?, han logrado poder generar una enorme cantidad de jugadores, de inferiores, llamémoslo, para después poder darle la posibilidad hoy a los entrenadores de la mayor poder disponer de una enorme cantidad. Sí, 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 así es. O sea, esto es un proceso de trabajo... de lo que realizan los diferentes clubes. Cuesta mantener este proyecto, porque la idea de este proyecto es salir al interior, estar acá en Buenos Aires y concentrar, y siempre buscando nuevos talentos, ¿no? Porque, como vos decías anteriormente, tenemos alrededor de 30 equipos jugando en la Liga Federal, que están divididos en zonas, así que bueno, el proceso que me tocó a mí trabajar desde el 2008 hasta la actualidad, recorrimos muchos puntos del país, muchas localidades, donde pudimos conseguir nuevos valores y mantener este proyecto, porque no únicamente... con ganas de uno, ¿no?, particularmente de hacerlo, también es el trabajo que viene realizando las diferentes provincias que se interesan para que podamos estar presentes en esos puntos, ¿no?, para poder tener esos nuevos valores. Estamos hablando con Ariel Figueroa, el entrenador de la Selección Argentina Juvenil de Fútbol 5 para Ciegos, los Murcielaguitos. Hablaba de los nuevos talentos, Ariel, de los viajes, de la búsqueda. ¿Cómo se detectan los jugadores? Les llaman y dicen, hay un chico ciego. Recordemos, le decimos a la gente que el Fútbol 5 para Ciegos, el jugador tiene que ser ciego, ciego total, ¿no? No disminuido visual, más allá de que utilicen el antifaz y demás. O sea, ¿cómo es esa búsqueda y ese proceso, ¿no?, para primero encontrarlos,
imagino que hablar con los padres, con familiares, hacerle conocer, me imagino que le habrás llevado tal vez por primera vez una pelota de cascabel a más de un chico. ¿Cómo es ese link y ese proceso de búsqueda, de encuentro y de convencimiento? Bien, muchas veces, bueno, los chicos llegan a los diferentes clubes del país que practican este deporte y, bueno, uno va teniendo contacto con ellos, los mismos jugadores que tenemos en la selección actual, ellos dicen, che, mirá, Ariel, che, Abel, apareció un nuevo compañero tenemos, tiene 15 años, 17 años, anda bastante bien. Y bueno, y uno después, bueno, indaga con el técnico, habla con los jugadores o trata de conseguir el contacto de ese jugador y bueno, uno va charlando, va tratando de guiarlo un poco y por ahí los profes también son los mismos técnicos de las diferentes instituciones, son los que ellos no dan información de nuevos chicos que van surgiendo y bueno, y son convocados al seleccionado juvenil y de ahí lo vamos observando. Después el otro punto que vos decías, cuando hacemos concentración en el interior y bueno, se hace una discusión donde hacemos charla con profesorado de educación física, con el público en general y escuelas especiales para personas ciegas. Entonces ahí es donde nosotros nos acercamos y bueno, por ahí entra la inquietud, a veces hay chicos que nunca jugaron a la pelota y bueno, le gusta el trabajo, le gusta este deporte, así que bueno, nunca tuvieron un contacto directo, así que la llegada nuestra muchas veces es el impulsor para que puedan jugar estos chicos, ¿no? A esta altura del partido, el 2023, cuando van a una escuela de chicos ciegos o al instituto, esa persona ciega ya sabe que existe el fútbol para ciegos, ¿verdad? No es que, uy, no sabía que existía, o todavía falta un poquito más. No, 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 no. O sea, generalmente tienen conocimiento de lo que es, pero por ahí no conocen en sí una pelota específica de ciego, o Y ahí. muchos chicos ciegos no conocen que existía una pelota con sonido. Claro. Y cuando vas con la Entonces, pelota, ¿te ha pasado de llevarle la pelota por primera vez a alguien? O sea, ¿cómo es sí. esa reacción? Contanos un poquito ese momento y esa reacción. Conocemos historias No, de los más no. grandes, o Silvio Velo, que nos ha contado muchas veces cuando llegó al Rosell a los 10 años y bueno, que ahí se le abrió un mundo nuevo, ¿no? ¿Cómo es la reacción de un chico del siglo XXI hoy también? Así es como es lo que relató Silvio Velo, que es una sensación que uno ve a ese chico que puede disfrutar de esa pelota con sonido, ¿no? Porque para ello muchas veces me tocó recibir comentarios de algunos chicos que ponían piedrita a una botella y jugaban con la botella. Ponían unos tornillos dentro de una pelota como para que tengan sonido, pero tener una pelota específica de ciego. Ver y ver la sensación y la tocan, tiran la pelota y empiezan a jugar con su manito, la empiezan a tirar contra la pared, o sea, es algo lindo, ¿no? Una satisfacción y bueno, después, bueno, tenemos alternativas para que las puedan armar muchas veces cuando llevamos, porque son materiales caros y muchas veces no podemos dejar y regalar, así que bueno. Tratamos de dejar estar en contacto con estas personas y bueno, a un futuro no muy lejano tratamos de hacerles llegar una pelota para que ese chico pueda participar. Bien, Ariel, queremos agradecerte este contacto con Paradeportes. Sos aparte nuestro protagonista del video del cómo se juega, así que todos aquellos que quieran saber cómo se juega el fútbol para ciegos, lo tenemos a Ariel también, ahí contando el deporte. Así que siempre agradecido, Ariel, ahí por haber participado. Y bueno, nos estaremos viendo allá porque voy a llegar antes que ustedes. Yo mañana estoy viajando, así que
nos estaremos encontrando y, por supuesto, siguiendo de cerca todo lo que ocurra con los murcielaguitos. Así que le recordamos a la gente, miércoles 7 contra Colombia, jueves 8 contra Brasil, viernes 9 contra México. Toda la información la pueden seguir también a través de la página de Paradeportes o de las redes también de FADEC, la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Así que estaremos trabajando para darle la mayor difusión posible. Ariel, agradecerte por tu tiempo. El saludo, hacelo extensivo, por favor, a todo el cuerpo técnico y a todos los jugadores. Así que les deseamos el mayor de los éxitos y sabemos que van a defender muy bien la camiseta argentina. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por permitirme difundir un poquito de lo que es el seleccionado juvenil. Déjame mandar un saludo a mi señora, Paola, que está en Salta, que está siguiendo esta entrevista. Así que, bueno, le mando un beso gigante y, bueno, y gracias por el apoyo. Por favor, ahí un beso a Paola y a toda la gente de Salta. ¿Cómo están los salteños, eh? Metiste muchos salteños, están a full. ¿Qué tiene el salteño ahí para...? ¿Cuál es el valor agregado del salteño? No, y uno de los arqueros es mi hijo, que viene desde hace años trabajando también. Y, bueno, es un orgullo compartir este torneo con él. Así que, bueno, claro. Me llena de orgullo tener a mi hijo pues siguiendo lo que uno ama, ¿no? Sí, bueno, fantástico ahí en familia, y bueno, dando ahí lo mejor cada uno de ese lugar, vos como entrenador, él como uno de los arqueros de la selección y también de los Jaguaretes de Salta. Así que bueno, a todos los jugadores, a Agustín Salinas, Agustín García Ludueña, Bruno Gadau, Eric Vega, Franco Alarcón, Jesús Merlos, Lautaro Gallardo Ludueña, Martín Rodríguez, bueno, Rodrigo Figueroa, Ignacio Esquef, todos los 10 jugadores que van a estar allí representando a la Argentina, y por supuesto a Belén Estigarribia, Emanuel Rebecki, Lorenzo Ruiz y Agustín Rojas, todo el cuerpo técnico junto a vos, Ariel. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Muchísimas gracias, saludo a todos. Abrazo grande. Y así abrazo. Ariel, abrazo grande. Y así pasó Ariel Figueroa, nada menos que el entrenador de la selección argentina juvenil de fútbol 5 para ciegos. Recordá